¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición desde la costa y, como siempre decimos, el enorme gusto de reencontrarnos semana tras semana. Y por cierto que esta semana ha sido muy intensa en todo el país, la noche de la nostalgia, pero muy especialmente para Atlántida. Atlántida que tiene una celebración más que especial. Los 100 años de Estación Atlántida. Esta estación ferroviaria que nucleó a muchísima gente. Hoy lamentablemente el tren no pasa por ese lugar, pero los habitantes han permanecido y ha sido una zona que es de constante crecimiento por habitantes que llegan a vivir en forma permanente. Y sin dudas que en la estación también está la escuela. Y de celebración, 90 años de la escuela de Estación Atlántida, la número 75. Por supuesto que allí estuvimos, compartimos un grato momento con todo lo que se realizó y charlamos con los ediles Gustavo González y William Bermolén. Gustavo González, buenos días, felicitaciones por todo este trabajo que han hecho. Bueno, muy contento de tenerlos acá y de tener a toda esta gente. La verdad que la estación se merecía esto. Este es un desfile que tradicionalmente acá se hacía. Y bueno, se había perdido, pero gracias a la organización de los vecinos y al trabajo colectivo de la Comisión Fomento, por sobre todas las cosas, y desde el municipio apoyando con lo que podemos, involucrándonos como vecinos también, se ve cómo salen las cosas, cómo cuando todos juntos nos ponemos a pensar en positivo, se pueden hacer cosas. Ahora las claras, digo, cuando se junta las comisiones de vecinos, tanto la de Barrio Español, que ha hecho muy buen trabajo, sí, como la de acá, la de Estación Atlántica, con el municipio, salen estas cosas. Digo, los que somos, los que vivimos acá, lo que pasamos generalmente por acá, vemos que se ha hecho un lugar muy lindo, precioso, y bueno, la felicitación entonces. No, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por ser parte de esto, y esto continúa, tenemos para rato. Los festejos van a lo largo del día, inclusive hasta las 6 de la tarde, en la iglesia Cristo Obrero, va a estar la banda del Tala, imperdible para mi gusto. Y bueno, y es la fiesta del pueblo, vamos a entreverarnos y a disfrutar. Juan sin casa no entendía que por preservar su honor, detrás de él confabulaban para hacer callar su voz. Juan sin casa nunca quiso la limona del mandón, le importó ganar el pan del fruto de su sudor, le importó ganar el pan del fruto de su sudor, le importó ganar el pan del fruto de su sudor. Concejal del Partido Nacional, William Bermolén, ¿qué te parece toda esta fiesta? Bueno, me sorprendió muy, muy gratamente porque no esperaba esta concurrencia. La caballería me encantó, hace, como decía Hugo, el presidente, hace mucho tiempo que no tenemos este desfile, y bueno, recordar eso emociona un poco, y estamos muy contentos, y bueno, en lo que pudimos aportar de parte del municipio siempre estuvo para adelante la cosa, y bueno, se seguirá trabajando en ese sentido. Recién hablábamos con Gustavo González, digo, cuando se ponen de acuerdo y trabajan juntos las comisiones de vecinos con el municipio de Atlántida, salen cosas, y esta placita está muy linda, muy buena. Está correcto, es decir, estamos de acuerdo, la unidad en el municipio es el puntapié inicial de los logros de la comunidad, ¿no? Y acá tenemos que sumar para que las cosas se realicen. Hay unos cuantos proyectos en la mesa que se van a ir dando a partir de esto. Yo creo que este es el puntapié inicial de que mucha gente se va a empezar a presentar cosas para lograr las mejoras de su lugar, de hábitat, ¿no? ¿Cómo va la comisión de vecinos de Barrio Español? Bueno, te cuento que en estos días estamos presentando la solicitud de la inauguración de nuestra plaza también. Por eso te hablaba de que es un poco el puntapié inicial de otros proyectos. Va a presentar la comisión la solicitud de inauguración para el día 24 de octubre, porque ese día lamentablemente fue el fallecimiento de Laris Milar, un pionero en esa comisión y en los logros de la misma. Hay que recordar que Laris fue el de la idea de la iluminación de nuestro barrio, que hoy está a punto de concretarse. Faltan 29 focos, 30 focos que ya están comprados y están a punto de colocarse. Y bueno, y después también se trabajó con los parrilleros de la plaza, y bueno,
pretendemos inaugurar el 24 de octubre, si el municipio así lo aprueba, el 24 de octubre inaugurar ese espacio. Bien. ¿Qué tienen? ¿Qué proyectado tienen? ¿También caballería, desfile de caballería? No, porque esto, el 25 de agosto creo que es el día ideal para el desfile de caballería. Si la comisión está evaluando, creo que va a estar por el lado de los espectáculos musicales de todo tipo, tanto de todos los géneros, vamos a decir. Bueno, realmente es un placer estar compartiendo con toda la gente de Estación Atlántida, con quienes también pasaron en algún momento por esta zona del departamento de Canelones, los 100 años de estación, y quedan muy fresquitos aún los ecos de los festejos de los 100 años de Atlántida. La escuela, 90 años, así que vamos a seguir disfrutando, y este es apenas el comienzo, porque durante lo que queda del año 2013, más en el 2014, en el verano, vamos a continuar con estas celebraciones. Quien llega ahora es la primera pausa comercial, claro que sí, las empresas que apoyan nuestro programa. Comprarse cigarros, era de juntar chirolas e ir, era de volver a refugiarse en tu tesoro y sentir que el huevo se quebró. Venía Óptica Atlántida y solo por este mes, llévate en oferta exclusiva lentes para ver de cerca o de lejos, con armazón Shinoa y cristales orgánicos de stock, a tan solo 1.800 pesos, solo en Óptica Atlántida, calle 22 y 11, teléfono 43-72-3515. Aprovecha el invierno para tu estética facial. Cristina Maich te propone tratamientos para acné, rosácea, melasma, fotoenvejecimiento, engrosamiento cutáneo, flacidez cutánea, depilación y rejuvenecimiento por luz pulsada. Electroporación. Por informes o reserva de horas, 4372-4654 o 098-185-077. Descubrí más sobre nosotros. www.porunanuevapiel.com. Para tus 15 años, casamiento o reunión empresarial, Ariel González, organización integral de fiestas y eventos. Nos encargamos de todos los detalles, absolutamente todo incluido. Ariel González, fiestas y eventos. No dudes en consultarnos, 094-901-062 y 2292-1792, o visita nuestro local en Independencia, 1017, entre Avenida Artigas y Wilson Ferreira, Pando. Más de 30 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. Ariel González, fiestas y eventos. Fiestas y eventos. Vení, tenemos algo para contarte. En el 2013, el Neruda abre la escuela. La opción que buscábamos, una propuesta educativa integral. El lugar ideal para crecer aprendiendo. No esperes más. Primaria y secundaria la hacemos juntos. Yo voy. ¿Y vos? Colegio y Liceo Pablo Neruda. Educación inicial a partir de 3 años. Primaria completa. Secundaria, ciclo básico y bachilleratos en todas las orientaciones. Grupos reducidos. Atlántida, kilómetro 45800 de ruta interbalnearia. Teléfono 4372-1771. Página web www.pabloneruda.edu.uy. Vení al Neruda, seguro darás tu lugar. Asesoramiento, respaldo, trayectoria. Agencia Oficial Atlántida del Banco de Seguros del Estado. Bianco y Rosé SRL. Desde Neptunia hasta Parque del Plata, ofreciendo el servicio personalizado que usted necesita. Calle 22 y Avenida Artigas. Teléfono 4372-2783. Una muy buena forma de viajar. Compañía de taxis El Tiburón. La calidad al servicio del cliente. Unidades con aire acondicionado las 24 horas del día. Teléfono 437-24040 o mensajes de texto 0957-24040.
La Comisión Pro Fomento de Pinamar te invita a participar y a hacerte socio de las actividades en el Club Pinamar todo el año. Escuela de básquetbol y escuelita de fútbol, hockey sobre patines, patín show y artístico, acrobacia en telas, clases de pintura, pirograbado, tejidos, tarjetas, coro sabiá, iniciación de solfeo, batería y percusión, cancha de bochas y mucho más. ¡Animate! Club Pinamar, espacio abierto a la comunidad. Sede social, Avenida Nogueira y Calle 1. Teléfono 437-68-456. En el Golden Coast College consideramos que todos somos igualmente diferentes. Todos tenemos un lugar y una oportunidad, porque el Golden ahora es tu hogar. Educación maternal, inicial y primaria completa, psicomotricidad, taller de idioma inglés y portugués, técnicas de estudio y lectura, informática, artes marciales, expresión corporal, clases de teatro y plástica, grupos reducidos. Los esperamos en Avenida Alejandro Nogueira y Mamboretá, en Pinamar. Teléfono 4376-2793. Golden Coast College. Ahora es tu hogar.